que hemos construido entre todos, que es la España moderna, que es la España viva, que es la España llena de color, que es la España de las libertades, que es la España de la igualdad. Me siento orgullosa, la verdad que lo hemos construido entre todos los ciudadanos y ciudadanas. Pero tenemos que seguir trabajando, porque aún no hemos concluido nuestra tarea. Y más en este momento de crisis económica, en la Unión Europea se van a decidir muchas cosas para nuestro futuro. No solamente se van a decidir cuestiones que tengan que ver con los próximos 5 años en que elegimos a los parlamentarios. Son cuestiones que van a afectar a nuestros hijos e incluso a nuestros nietos. Una crisis económica tan importante nos va a exigir tomar medidas de futuro. Y estamos trabajando desde España, y lo está haciendo Zapatero, para cambiar el modelo productivo, para tener una economía más competitiva, más diversificada, menos apoyada exclusivamente en el sector de la construcción y más apoyada en los sectores de futuro, en los sectores de servicio. Tenemos esa posibilidad ahora de trabajar, lo mismo que estamos haciendo en España, trabajar con el resto de gobiernos de la Unión Europea, de parlamentarios de otros países, para poner en marcha un nuevo modelo productivo, un nuevo modelo económico. Y tenemos la posibilidad de defender nuestras conquistas sociales, los derechos de los trabajadores, los avances sociales en materia de pensiones, en materia de sanidad, en materia de igualdad, lo que nosotros también hemos defendido aquí en nuestro propio país, lo que ya hemos conseguido como un derecho universal que nunca nadie nos va a tocar. Tenemos que defenderlo también en la Unión Europea, porque también se van a tomar esas decisiones en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo. Por eso necesitamos esa mayoría de progreso. Necesitamos que se vote socialista aquí en España, y en Italia, y en Francia, y en el Reino Unido, y en Alemania. Y nuestros compañeros le tenemos que dar esa fuerza, y le tenemos que transmitir esa ilusión y esa confianza de que entre todos juntos podemos sacar a la gente de la crisis, porque sí se puede conseguir. Ya sé que hay gente que lo está pasando mal, yo sé que tenemos problemas, y todos lo hemos vivido de alguna manera u otra, pero se están haciendo las cosas bien, se están tomando medidas que nos permiten confiar en el futuro. A veces cuesta trabajo, y es duro, y es una tragedia perder el empleo, y eso es lo que más nos preocupa desde el gobierno. Pero se están tomando decisiones, y se tienen que tomar aún otras decisiones. Y necesitamos la confianza de la gente para que esas decisiones aquí en España se consoliden. Pero sobre todo que esas decisiones que nos faltan en el ámbito europeo, que van a darnos una mayor seguridad, que van a dar una mayor fuerza, que tienen sobre todo que ver con decisiones de futuro, sean también tomadas en el ámbito de la Unión Europea. Por tanto, estas elecciones importa mucho por cómo podemos responder a la crisis, por cómo podemos consolidar nuestros derechos sociales, por cómo podemos defender nuestros derechos de ciudadanía, importa mucho por la señal que le podamos mostrar al mundo, al resto de los países europeos. A veces yo veo la imagen de Juan Fernando López Aguilar y veo la imagen de Mayor Oreja y veo la imagen de esa España moderna que nosotros hemos construido. Pero la veo porque veo a una persona que defiende esos derechos y esas libertades, que defiende esos principios y esos valores, que son los nuestros, que son los socialistas. Y veo la verdad que la imagen de Mayor Oreja, que es una imagen antigua, muy retrógrada, que defiende los viejos valores de la derecha, pero de la derecha más rancia, ni siquiera en la derecha moderna que hay en otros países, la derecha más antigua, más conservadora. ¿Y cómo podemos nosotros los españoles dejar que sean ellos los que representen esa mayoría de España fuera de España en Europa? Tenemos que decirle al resto de nuestros ciudadanos europeos que en el Parlamento Europeo la mayoría es la mayoría de los ciudadanos españoles, que somos los ciudadanos.
parlamentarios que representan a España se parecen a España. ¿Y quién más se parece a España que Juan Fernando López Aguilar y toda la lista de compañeros, Alejandro César?